Pues mira, Conciencia Médica es un libro de cómics, del cual soy autora, tanto de los dibujos como del texto. Y es un libro que viene a transmitir cómo sería la medicina si los médicos practicáramos solamente conciencia, pero sin conciencia, sin ética. Entonces, bueno, pues es casi una serie, diría, de atropellos médicos de todo tipo, ¿no? Y de todas las especialidades de médicos que no se preocupan de mantener una cierta ética en su labor. Efectivamente. E incluso, si me apuras, el coraje. Son las tres C's de la medicina: la ciencia, la conciencia y el coraje. Es una frase que no es mía, pero que me parece muy descriptiva de lo que es necesario para una buena medicina. Es mi primer libro como de cómic, por supuesto. Y he sido coautora de otros dos libros, pero como mío solo, sí, el primero. Pues mira, yo llevo años escribiendo en varios medios por donde me va surgiendo, incluso llegué a escribir para El Mundo durante 3 años, pero como algo que llegó al papel y del cual estoy particularmente orgullosa, es un libro que coordiné de 32 médicos ingleses, en el cual describíamos una vuelta completa del London Eye, en el cual cada médico escribió una de las historias de cada cápsula del London Eye. Y bueno, pues coordinamos que las 32 historias fueran diferentes, que tuviera sentido unas con otras, en fin, bueno, quedó un libro muy bonito y las ganancias han ido todas para una ONG de la vista. Sí, porque bueno, además le titulamos More Than Meets the Eye, más de lo que ve el ojo. Y eran, bueno, pues 32 historias, 32 médicos escribiendo 32 historias diferentes. Bueno, quedó una cosa muy, muy interesante, la verdad. Yo creo que los médicos necesitamos una cierta creatividad, porque nos enfrentamos con problemas. Todos los días nos enfrentamos con problemas de algún tipo y necesita siempre ese poquito extra de creatividad para solucionar ese problema particular, que siempre es diferente, ¿no?, dentro de que sean problemas médicos. Y eso te hace ser creativo. No sé si es antes el huevo o la gallina, pero sí, sí. Yo creo que dentro de cada médico hay un profesor y hay un artista. Que salga a la luz o no, eso ya es otra cosa, pero sí, creo que tienes razón. Pues cubre un poco de todo, la verdad, desde confidencialidad hasta uso de redes sociales, final de la vida, el contacto con la industria farmacéutica, los estudiantes de medicina, un poco de todo. Si tengo que elegir cuál es mi favorito, porque además me costó mucho dibujarle para sacar bien las expresiones, es uno que se titula La conspiración del silencio, y es una imagen que es muy española, que a mí de hecho me ha costado acostumbrarme después de tantos años en Inglaterra, que es un paciente que le está pidiendo al médico que le diga la verdad sobre su patología. Claramente es un paciente muy demacrado, que probablemente se está muriendo. El familiar que está por detrás haciéndole gestos al médico de no digas, no digas, no le digas, no le digas lo que le pasa. Y bueno, la conspiración del silencio, ¿no? Editorial Lead, que es una editorial, la verdad que fenomenal. Ellos no habían trabajado nunca el cómic. Ha sido difícil encontrar una editorial que entendiera el proyecto y ellos se han tirado a la piscina conmigo y han hecho un trabajo fantástico. La editora Constanza Cervino, ha sido un encanto trabajar con ella estos meses. Pues lleva menos de un mes, no ha cumplido todavía el mes desde que salió. Bueno, es como haber tenido un tercer hijo, es una sensación de satisfacción de verlo ahí y pensar, y sobre todo en un ambiente de librería, que a mí me fascinan los libros, es decir, y ese lo he creado yo. Primero la satisfacción personal de que un trabajo, que no deja de ser un trabajo de muchos años, que al final se condensa en un libro, el verle ahí. Por otro lado, pues estoy recibiendo un feedback de compañeros, sobre todo a través de redes sociales, muy bueno, de, anda, es verdad, pues fíjate, esto yo lo hacía así, nunca me había parado a pensar que a lo mejor lo podía hacer mejor. Está siendo muy satisfactorio. Salgo con este libro pues muy protegida por la Organización Médica Colegial que han participado en la publicación del libro. No hubiera sido posible sin ellos. Y bueno, pues digamos que estoy muy respaldada, ¿no?, por una institución de mucho peso. Así que de momento no tengo más que satisfacción con el libro.